show, she told me that shit was a favor since. Rent a van and spacious, we could take your friends. What happened next? You could take a guess. Oh, una nueva aventura que empieza. El viaje a Miami. Cafecito para despertarme. ¿Qué te parece? De lujo. Dímelo. Calentando para que me pegue el matador un poco. Sí, ya está. Tierra, ocho. Qué trabajo. Quedará un poquito de físico. Toca. Aquí, mira. Aquí estamos en Alpha Pro, que le va a agarrar su carrito por aquí en Miami. Hemos venido los de ESPN también a grabarnos 3 días, porque es la superestrella, ¿no? Estamos aquí con Ilia, que le vamos a dar todo el transporte para su pelea. Es un gusto tenerlo aquí en Alpha. Sí. A nosotros nos gusta tratar a la gente bien, y por eso a Ilia le trajimos una Urus y para su team le dimos una Cayenne GTS para que vaya con el Miami Style. Pues chicos, les quiero comentar también que estamos regalando un carro igualito al que le estamos dando a Ilia hoy a la membresía Alpha Pro Club. Estamos haciendo un proyecto de NFT, el cual la gente tiene acceso a este tipo de experiencias y a este tipo de servicios, y uno de los compradores de esta membresía se va a ganar una Lamborghini Urus, totalmente título en mano, completa. Tú puedes hacer lo que tú quieras con el carro, si lo quieres vender, si lo quieres rapear, si lo quieres mandar a España, lo que tú quieras hacer, lo puedes hacer, porque el carro va a ser completamente tuyo y vas a poder ganar una Lamborghini Urus. Segundo día de entrenamiento aquí en Miami. Hoy hemos tenido un día súper completo, súper agotador, pero aquí estamos. Así es como se forjan los campeones. No hay excusa.
te vayas. Eso es. Vamos. Cuidado, vamos. 30. Vamos. Eso. Eso. Otra. Otra. Vamos. 15. ¿Cuánto dura esto? Eso es, otra vez. Bueno, sigue. Sigue. No pare, no pare, no pare, acaba, no pare. ¡Aldo! ¡Tiempo! Pero bueno, hay buenas vibras, agradecidos de poder haber hecho este entrenamiento y contento de haber superado la pereza. Big pleasure to be here. I want to say you thank you for accepting the invitation. I'm always happy when Europeans are here. Thank you.
Work, work. Let's go. Let's build it. Сразу, 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 сразу. Раздергивай. Сетки, 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 сетки. Ближе к сетке поджимай. Поджимай, поджимай, поджимай до конца. Вот сейчас, сейчас, сейчас. Все, вот сейчас, сейчас, сейчас. Работай. Vaya para limpiarlo. It doesn't matter for me. I know that myself, I always knew that I'm the number one. So for me, there is no one in front of me. This is just the rankings. Hostia, qué sobada, loco. Venimos a hacer el segundo entrenamiento, que vamos a hacer dos entrenamientos juntos, supongo que mezclaremos el boxeo con la preparación física como en los días anteriores. Estamos bastante cansados, hemos tenido un montón de compromisos hoy, pero aquí estamos. Me dicen que me van a asignar de matador a Rambo. Ahí, dale, vamos, 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 cambien para el otro lado, vamos. Aldo. El domingo no te quiero. No sé. Ah, no.
Qué drástico, ¿no? No pasa nada, nos vamos a la playa o lo que sea, tú no te preocupes. ¿Dónde nos encontramos? En Heelflip. Lo que pasa es que hoy nos hemos perdido la clase de grappling por los puntos, pero haremos un entrenamiento de boxeo. Haremos lo que se pueda y lo que esté en nuestras manos. ¿Cómo está el tema? El tema es que vamos a hacer un trabajo cardiovascular. Estamos a 4 semanas y media del combate y lo que nos interesa es movilizar las grasas. Utilizar las grasas como fuente de energía. Vamos. Muy bien, finalizando el entrenamiento de carrera continua. Que falle para ti. Hobby Paddle Delivery Power, everyone I can hit. Driver, Hobby Paddle Delivery Power for me. Muévete un poco para adelante. Mira, mira ahí, espectacular. Hicimos bastante, ¿eh? Súper bien, tío. Así se trabaja, tío. ¿Qué pasó? Qué suertudo eres, ¿eh? Ponle cronómetro, Javi. No te contraigas. Eso es, utiliza la respiración. No te contraigas. Eso es, ya. Muy bien. Está muy bien. Ya, 11. Ya. Julia, 11 minutos ya. Buena, loco. No te va a llenar tanto, vale. Entonces las manzanas van a tener carbohidratos que te van a dar lo máximo de energía ahorita, obviamente no sientes tanta energía. Esa es la mejor, ¿no? Sí. Es real. Es de América. ¿Quieres libre? Los 40-20. Pero trabájame las dos cosas. Dale. Eso. Eso es. ¡Viejo! ¡Buenísimo!
Ha pedido deseo. Que sean muchos más. Muchas gracias por tu profesionalismo, compromiso y ayudas en este proceso. Con cariño, Ilia y Georgina. Muchas gracias. Sí, tiene que correr 400 metros en 80 segundos por factores de conversión, kilómetros hora, tiene que correr ahora a 18 kilómetros por hora durante 80 segundos. ¿Qué último sí? ¿Qué vas aquí? 300, distancia, 300 metros. ¿Quieres probar? Métele a tope, ponlo a 19. A 18 por antes, ¿eh? Ponlo a 19, quiero ver. Todavía ha recorrido 90 metros. Algo marca mal, te lo digo. Vas por 110. Vas por la mitad. ¿Qué es esto? ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! ¡Esto regalo! 280, 300. ¡Vamos, salto! 370. Ya. Oh. 90. ¿Te parece real? Dime la verdad. Está fuertísimo. Está fuertísimo. Claro que, a ver, él corre 1.20 sin que le pase esto. Yo lo conozco. Me he calentado. No, escúchame. Yo te he visto hacerlo. Yo te he visto. ¿Qué pasa con las matemáticas? Yo te he visto hacerlo sin calentamiento. ¿A 400 metros? ¿Y te viene la matemática? Sí, tengo un tema. No, pero luego la matemática, algo lo marca bien. Porque es imposible que en 19.4 en 1.20 te metas y así, y acabes así. Yo te conozco. Bueno, sí, pues la tarta, ha sido la tarta al 1.20 y no es nada más así. Yo tocaba empezar ahora en el ritmo. Sí, sin calendario, el estómago lleno. Ocurrí esta mañana, entrenamos. ¡Halo! Pero yo creo que más. ¡Vamos, campeón! Buena, Aldo. Buena, Ilia. Dispuesto a matar, porque tú no estás dispuesto a morir, porque tu vida es demasiado bella para morir mañana. Mañana vas a salir con el escudo, no te preocupes. Claro que sí, llámame cuando quieras. Voy a entrenar ahora. Venga. Ahora lo pones recto. ¡No! ¡Un gorilla! ¡No!
Sparring de posiciones con un poco de técnica, así que vamos contentos a casa. Por la tarde nos toca otro entrenamiento más, seguramente doblaremos y un día más de entrenamiento. ¿No ves nada? Está mal. Brutal. Me comería cinco. Hoy toca sparring. Hoy toca fajarse. Menos de tres semanas para el combate. Todo listo, seguimos preparándonos. Al estreno de la película de Eva Longoria. Ahí es donde nos dirigimos. No one from Clarence. There's a reason he doesn't like any questions about his machines. Exactly.
fighter is out for this. From East LA, you know, like she has, she talks like East LA, born and bred, sixth generation. So to be with you, we're so excited to have this special premiere. We're so grateful to you, Eva, for coming. You know, we are 70% Latino here in Miami-Dade County. Yes, we are. Claro, pero no nos dimos cuenta. Esto que lo... Este es el menú de hoy. Vamos, 5 minutos. Y los entrenamientos del último training camp que hemos tenido al que estamos teniendo ahora. Sí. Ya, fuertes, aparte de las que el agua la vas a poner. Estamos bien. Muy bien,
a ti mismo. De recuperación. En estos momentos hemos incrementado la intensidad, reduciendo los tiempos de recuperación entre series. Tenemos en movimiento para seguir consumiendo calorías. ¡Hindurai! Vamos a hacer una competición, ¿no? Graba esto. Vamos, vamos, Pablito. Vamos, vamos, vamos. Me da ventaja y todo. Don't turn it off. Es igual, sudar y brutal. El surf, nada más, por ejemplo. Dámelo a mí. Yo estoy jugando con él. Ya, es la única que tengo que darle yo ahí. Y ahí después, él le puede dar o me la puede dar para atrás de nuevo. Como quiera. Exacto.
Estamos presentándoles los productos que hago con hongos para prevenir enfermedades. Este es un chocolate sin azúcar, completamente natural, que tiene reishi, que es un hongo muy poderoso para estimular el sistema inmunológico. Y aquí tengo las cápsulas. Cada una tiene hongos y plantas distintas con diferentes funciones. Empezamos con todo esto porque tú lo superaste. Correcto. Yo soy sobreviviente de cáncer y utilicé los hongos como mi terapia más aliada para salir de la enfermedad. Y bueno, Este hongo que está acá es uno de los más poderosos para combatir células cancerígenas y especialmente está combinado con otro que es muy útil para el cáncer de mama y cáncer de próstata, así que bueno, para la prevención y para el tratamiento son los mejores aliados. Fue lo que lo salvó y lo está promoviendo ahora. Así es.